para orar? Padre Celestial, te damos gracias por las múltiples bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra este día, tu Espíritu Santo se acerque a nosotros y nos dé mentes claras y corazones dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle un saludo muy cordial a todos aquellos que nos acompañan en nuestra reunión de hoy. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros. También quiero extenderle un saludo muy cordial a aquellas personas que nos están viendo en las pantallas de televisión en los diferentes países de habla hispana. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en el día de hoy. El título de nuestro tema de hoy es La generación de NOC. Y quiero comenzar describiendo cómo será el grupo de personas que vivirán en este mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Quiero que noten que los que vivirán en este planeta tendrán tres características básicas. Quiero leer en primer lugar Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Allí hallamos dos de las tres características. Dice allí en Apocalipsis 12 y el versículo 17 lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Notamos aquí que el dragón va a estar airado con el pueblo de Dios, con el remanente final, y en realidad tienen dos características principales. Dice en la última parte del versículo que guardan los mandamientos de Dios y en segundo lugar tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, yo creo que no tenemos problemas con lo que significa la expresión los mandamientos de Dios. Son los diez mandamientos de Dios. Pero, ¿qué significa el testimonio de Jesucristo? Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10, donde hallamos una explicación de lo que es el testimonio de Jesucristo. Dice allí, está hablando Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Es decir, se le aparece un ángel y Juan siente el impulso de adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Notamos entonces que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y la razón por la cual se llama espíritu de profecía es porque el don de profecía es uno de los dones que imparte el Espíritu Santo. Es decir, el remanente final que Satanás va a odiar va a ser odiado por dos razones. Número uno, porque guardan los mandamientos de Dios y en segundo lugar porque tienen el don de profecía o el testimonio de Jesucristo. Pero hay una tercera característica que queremos notar en cuanto a esa generación final que va a vivir en este mundo. Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 12 tiene esa característica. En realidad se repite una de las características que ya vimos, y se añade otra. Dice en Apocalipsis 14 y el versículo 12 lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiero que noten que la generación final, según esto, va a tener la fe de Jesús, además de guardar los mandamientos de Dios. Es decir, que la generación final que vivirá en este mundo tendrá tres características básicas. Uno, guardarán los mandamientos de Dios. Dos, tendrán el don de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Y en tercer lugar, dice que tendrán la fe de Jesús o guardarán la fe de Jesús. Ahora, a fin de entender esta generación final, necesitamos regresar a los días antes del diluvio, porque vamos a encontrar que la generación antes del diluvio ilustra la generación que existirá al final de la historia. Lo primero que quiero que notemos en cuanto a la generación antes del diluvio es que había dos grupos. El primer grupo eran los impíos y el segundo grupo constituía los justos. En realidad estos dos grupos los hayamos mencionados en Génesis el capítulo 4, donde está la genealogía de Caín, de los impíos, y en Génesis 5. Tenemos la genealogía de los justos. Ahora quiero que notemos la condición del mundo inmediatamente antes del diluvio. Dice en Génesis el capítulo 6 y el versículo 5 lo siguiente en cuanto a la condición moral del mundo. Y leo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten aquí que nos dice que el mundo estaba casi completamente desmoralizado. De continuo los seres humanos pensaban solamente en el mal. Y por lo tanto Dios en Génesis 7 y el versículo 23 describe que iba a destruir al planeta Tierra, iba a destruir a aquellos que estaban violando los principios morales de Dios. Hemos visto antes del diluvio la perspectiva de los impíos. El mundo estaba desmoralizado y por lo tanto Dios dijo voy a destruir a los impíos. Pero, ¿qué diríamos de los justos? Quiero que notemos que en realidad antes del diluvio había dos diferentes grupos de justos. Había una sola categoría de impíos, los que fueron destruidos en el diluvio. Pero había dos categorías de justos antes del diluvio. Y ya van a entender lo que estoy diciendo. Voy a leer ahora varios versículos o porciones de versículos que hallamos en Génesis el capítulo 5. Vamos a notar la primera categoría de justos que vivían antes del diluvio. Dice en Génesis 5, 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. En el versículo 8 dice, y fueron todos los días de set novecientos doce años y murió dicen el versículo once y fueron todos los días de enos novecientos cinco años y murió versículo catorce y fueron todos los días de cainán novecientos diez años y murió versículo diecisiete y fueron todos los días de Maalaleel... 895 años y murió. Versículo 20, y fueron todos los días de Jared, 962 años, y murió. En el versículo 27 dice, fueron pues todos los días de Matusalem, 969 años, y murió. En el versículo 31 dice, y fueron todos los días de Lamech, 777 años. Y murió. Y finalmente en Génesis 9:29 dice: Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. La primera categoría de justos que vivían en el mundo antes del diluvio fueron aquellos que pertenecían al linaje santo y que murieron. Pero hubo una segunda categoría de ser justo que vivió antes del diluvio. Notemos lo que dice en Génesis el capítulo 5 y el versículo 24 sobre esta segunda categoría de persona justa. Dice allí en Génesis 5, 24 lo siguiente. Caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Fíjese que en toda la genealogía que leímos, los diversos versículos, dice y murió y murió y murió y murió. Pero aquí encontramos un personaje que cabe dentro de otra categoría. Dice que no caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora, en el libro de los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5, se amplía lo que leímos en Génesis 5, 24. Aquí vamos a encontrar que Enoch no murió. Dice allí en Hebreos 11 y el versículo 5: Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noten que nos dice que Enoc no sufrió ni siquiera la muerte física. Dios lo traspuso. Es decir, Dios se lo llevó al cielo de entre los vivos. Enoc nunca murió ni siquiera la muerte física. Es decir, en la genealogía de los justos, en Génesis 5, tenemos dos clases de personas justas: los que murieron antes del diluvio, con la excepción de Noé, que murió después. Y luego tenemos a Enoch, que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Resulta obvio que Enoch estaba en una categoría especial. Porque solamente él fue trasladado al cielo de entre los vivos. Inmediatamente nos preguntamos: ¿por qué será que Enoch fue traspuesto al cielo sin ver la muerte? Mientras que todos los otros héroes pasaron por la experiencia de la muerte y resucitarán cuando Jesús venga, porque eran fieles. Bueno, quiero decirles que en la Biblia, Enoch se menciona solamente en cuatro pasajes. Así que si vamos a descubrir por qué Enoc estaba en una categoría especial y por qué Dios los traspuso al cielo, vamos a tener que descubrir la razón en estos dos pasajes. Quiero mencionarles, estos pasajes son cortos, no tienen aparentemente mucha información, pero en realidad... Cuando miramos estos pasajes con cuidado, podemos descubrir muchas cosas en cuanto a Enoc. El primer pasaje es el que acabamos de leer, Génesis 5 y el versículo 21 al 24, a donde se nos dice que Dios llevó a Enoc porque Enoc caminó con él. El segundo texto está... En Lucas 3 y el versículo 37. No se dice mucho aquí en cuanto a Enoch, sencillamente se menciona en la genealogía de Jesús. El tercer texto donde se menciona a Enoch es en Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5, donde acabamos de leer de que Dios lo traspuso, que no vio la muerte y que antes de que Dios lo traspusiera, agradó a Dios. El último pasaje a donde se menciona Enoch es en el libro de Judas, ese librito que se encuentra inmediatamente antes de Apocalipsis, los versículos 14 y 15 de Judas. Pareciera que la Biblia no tiene mucho que decir de Enoch. Imagínense, solamente cuatro lugares en la Biblia. Génesis 5, 21 al 24, Lucas 3, 37, Hebreos 11, 5 y Judas... 14 y 15. Pero no nos engañemos. A pesar de que se menciona en pocos versículos, cuando examinamos con cuidado lo que dicen estos versículos, descubrimos muchas cosas en cuanto a Enoc y sabemos por qué razón es que Dios lo traspuso de entre los vivos cuando todos los demás pasaron por la experiencia de la muerte. Al examinar estos pasajes, descubrimos cuatro cosas claves en cuanto a Enoc. En primer lugar, vamos a encontrar que Enoc caminó con Dios. En segundo lugar, vamos a encontrar que dice que Enoc agradó a Dios. En tercer lugar, vamos a encontrar que Enoc tuvo fe en Dios. Y en cuarto lugar, vamos a encontrar que Enoc Tenía el testimonio de Jesucristo o el don de profecía. Examinemos nuevamente los versículos claves que nos demuestran estas cuatro características. El primer texto es Génesis 5 y el versículo 24, donde nos dice, primera característica, que Enoch caminó con Dios. Dice allí, en Génesis 5:24, lo siguiente. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Noten entonces que Enoc caminó con Dios. Segunda característica, Hebreos 11 y el versículo 5. Ya lo leímos, pero ahora quiero recalcar estas cuatro características. Dice allí en Hebreos 11, 5, por la fe Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y ahora escuchen, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense que la primera característica es que caminó con Dios. La segunda característica es que agradó a Dios. Notemos la tercera característica se halla en hebreos el capítulo 11 y el versículo 6 acabamos de leer que enoc agradó a dios antes de ser traspuesto ahora note lo que dice hebreos once seis. pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Así que noten que Enoch agradó a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Enoch tenía fe. La cuarta característica, como les mencioné, la hallamos en Judas, el versículo 14 y 15. Saben ustedes que Enoch es el primer personaje en la Biblia que se menciona que haya tenido el don de profecía o el testimonio de Jesucristo. Quiero leer Judas 14 y 15, a donde se habla de Enoc como profeta. Dice allí, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quiero que noten la primera frase del de versículo 14. Hablando de los impíos, dice, de estos también profetizó Enoc. Si profetizó, tiene que haber sido profeta. Así que vemos cuatro características en cuanto a Enoch: número uno, caminó con Dios. Número dos, agradó a Dios. Número tres, tuvo fe en Dios. Y número cuatro, poseía el don de profecía o lo que la Biblia llama el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a examinar cada una de estas características, porque como les mencioné, solamente tenemos unos pocos versículos en cuanto a Enoch, pero cuando miramos en el resto de la Biblia lo que significa caminar con Dios, lo que significa agradar a Dios, lo que significa tener fe en Dios y lo que significa el testimonio de Jesucristo, en otros pasajes fuera de los que mencionan a Enoch, captamos un cuadro de la razón por la cual Enoch estaba en una categoría especial. Y por esa categoría especial, por esas características especiales, Enoch fue trasladado de entre los vivos, mientras que todos los demás pasaron por la experiencia de la muerte. Preguntémonos entonces, en primer lugar, ¿qué significa caminar? con Dios, la característica primera de Noé. ¿Qué significa caminar con Dios? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 3. Vamos a examinar versículos de la Biblia que hablan sobre lo que significa caminar con Dios. Así vamos a ampliar el sentido en que Noé caminó con Dios. Dice en Amós 3 y el versículo 3: ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora, debo decirles que cada vez que la versión del 60, que es la que estoy usando yo, usa la palabra andar, en realidad es la palabra caminar. Se puede traducir caminar. Así que este versículo dice: ¿Caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Notamos entonces que si Enoch caminó con Dios, tenía que estar de acuerdo con el corazón de Dios. Ahora, saben que muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se menciona caminar con Dios, se vincula con guardar los mandamientos de Dios. Noten, por ejemplo, Deuteronomio 10 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio 10 y los versículos 12 y 13. Quiero que noten las diferentes palabras que se conectan o se vinculan que tienen que ver con caminar con Dios. Dice allí, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Se podría traducir, aunque es redundante, que camines en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora escuchen, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Noten los términos sinónimos en este pasaje. Habla de caminar con Dios, habla de amar a Dios, servir a Dios y habla de guardar los mandamientos de Dios. Es decir, caminar con Dios significa amarle, significa temerle, significa guardar sus santos mandamientos. Otro texto donde se vincula... El guardar los mandamientos con el caminar de di con Dios es Deuteronomio 13 y el versículo 4. Deuteronomio 13, 4. Dice allí, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Nuevamente se puede traducir, caminaréis. Ahora escuchen, a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Y escucharás su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Fíjense todas las palabras sinónimas. Caminar con Dios significa temerle, significa guardar sus mandamientos, significa escuchar su voz, significa servirle y significa seguirle. Nuevamente notamos que caminar con Dios se conecta con la idea de guardar la santa ley de Dios, con la obediencia a Dios. Notemos algunos textos más del Antiguo Testamento antes de leer un pasaje en el Nuevo. El Salmo 78 y el versículo 10. Salmo 78 y el versículo 10. Está hablando aquí del pueblo de Israel, de la rebelión del pueblo de Israel. Y dice aquí, en cuanto a ellos, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron caminar en su ley o andar en su ley. Fíjense nuevamente la idea de caminar en la ley de Dios, de guardar los mandamientos de Dios. Noten el Salmo 119 y el versículo 1, el primer versículo del Salmo más largo de la Biblia, dice lo siguiente. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan o caminan en la ley de Jehová. Fíjese que en todos estos versículos se conecta la idea de caminar con Dios con guardar su ley, con servirle, con seguirle, con obedecerle. Ahora examinemos un pasaje muy hermoso del Nuevo Testamento. Primero de Juan, el capítulo 2 y el versículo 3 al 6. Primero de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 3 al 6. Noten nuevamente cómo se conecta la idea de caminar con Dios con la idea de guardar los mandamientos de Dios. Dice allí, y en esto... Sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y ahora note la última parte, el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar o caminar como Él caminó o como Él anduvo. Noten nuevamente la idea de guardar los mandamientos y cómo se conecta con la idea de caminar como Él caminó. Es decir, la primera característica de Enoch es que caminó con Dios. Pero al examinar otros textos de la Biblia, notamos que caminar con Dios significa obedecerle, significa guardar sus mandamientos, significa temerle, significa seguirle, significa hacer lo que Dios dice. Es decir, Enoch caminó con Dios en el sentido de que él obedeció a Dios, él guardó los mandamientos de Dios. Ahora, notemos la segunda característica de Enoc. Dice, como leímos anteriormente, que Enoc, antes que fuese traspuesto, agradó a Dios. Ahora, yo quiero que ustedes noten que agradar a Dios también se conecta con hacer la voluntad de Dios y con guardar la ley de Dios. Nota lo que dice Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 22. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 22. Dice allí, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y ahora escuchen por qué. Porque guardamos sus mandamientos, y ahora escuchen, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense cómo se conecta hacer lo que es agradable delante de Dios con la idea de guardar sus mandamientos. Es decir, cualquier cosa que le pedimos a Dios, Él nos la da, porque guardamos sus mandamientos, que es lo mismo que hacer lo que es agradable. Delante de él. Noten también San Juan 8 y el versículo 29. Aquí se está hablando de Jesús. Es más, Jesús el que es el que está hablando. Y dice lo siguiente: porque el que me envió conmigo está. Es decir, el Padre. No me ha dejado solo el Padre. Y porque el Padre no lo dejó solo. Dice, porque yo Hago siempre lo que le agrada. Fíjense nuevamente la idea de que agradar a Dios significa hacer lo que Dios quiere que hagamos, significa guardar sus mandamientos según vimos en Primera de San Juan 3, 22. Noten también Romanos, el capítulo 8, y los versículos 7 al 9. Romanos 8, 7 al 9. Saben que en la Biblia los que viven conforme a la carne son los que pisotean la ley de Dios, mientras que los que viven conforme al Espíritu son los que obedecen la ley de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 8, 7 y 9. Dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ahora escuchen. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ahí están los mandamientos, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y ahora escuchen, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es decir, los que viven conforme a la carne, no se sujetan a la ley de Dios, y por lo tanto, no pueden agradar a Dios. Saben ustedes que el apóstol Pablo nos describe las obras de la carne en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Y mirando con cuidado esta lista, nos damos cuenta que cada uno de los pecados que él menciona es una violación de uno de los diez mandamientos. Estas son las cosas que menciona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si tuviéramos tiempo analizaríamos cada una de estas palabras y nos daríamos cuenta que las obras de la carne son violaciones de la ley de Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Quiero leerles una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 72. Este es nuestro otro libro texto, además del libro de Génesis, en este seminario. Habla aquí sobre cómo fue el caminar de Enoch con Dios. Dice la autora: El caminar de Enoch con Dios no era en arrobamiento o en visión sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente, convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo. De Dios. Hemos visto entonces que Enoch caminó con Dios, que se conecta con guardar los mandamientos de Dios. Nos dimos cuenta que también agradó a Dios, que se vincula al igual con guardar la ley de Dios, con obedecer la voluntad de Dios. Pero Enoch tenía una tercera característica: Enoch tenía fe. Note lo que dice en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 1 sobre lo que es la fe. Nos dimos cuenta en Hebreos 11, 6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el versículo anterior dice que Enoc agradó a Dios. Ahora, si Enoc agradó a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios, entonces Enoc era un hombre de gran fe. Pero surge la pregunta: ¿Qué es la fe que tuvo Enoch? ¿En qué tuvo fe? Noten Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 1, a donde tenemos la definición de la fe que tenía Enoch. Dice allí: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es lo que estaba esperando Enoch? ¿Qué es lo que Enoch no podía ver con sus ojos, que podía ver a través de la fe? No cabe duda alguna, como hemos estudiado en un tema anterior, de que Enoch miraba hacia la ciudad cuyo constructor y artífice era Dios. Aunque el cuerpo de Enoch estaba en la tierra, aunque cumplía todos los deberes diarios fielmente, aunque buscaba agradar a Dios a cada instante, aunque guardaba los mandamientos de Dios mientras caminaba en la tierra en la voluntad de Dios, el cuerpo de Enoch estaba en la tierra, pero su mente estaba en el cielo. Él miraba hacia la ciudad que él esperaba en el futuro. Él tenía la convicción de que ese mundo era real, aunque no lo podía ver con sus ojos físicos. Es decir, tenía fe en el reino venidero. Anhelaba estar con Jesús en esa patria. No podía concebir de caminar más en este mundo espiritualmente con Dios. Quería caminar en la santa ciudad físicamente con Dios. En Patriarcas y Profetas, la página 75, encontramos la declaración de la misma autora sobre la experiencia de Enoch. Dice allí: Pero el corazón de Enoch estaba puesto en los tesoros eternos. Fíjense eso: El corazón de Enoch estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Mientras estaba aún en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Entonces, estamos viendo que la generación final que vivirá en este mundo tendrá las mismas características que Enoch. Es decir, será un grupo que caminará con Dios, que significa que guardarán su ley. Será un grupo que agradará a Dios. Es decir, no van a vivir conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No van a contrariar la ley de Dios, sino que van a guardar la santa ley de Dios. Y nos hemos dado cuenta que también van a tener la fe que tenía Enoc. Se van a cansar de este mundo. No pueden concebir de vivir un solo día más aquí sin estar en la patria con Jesús. Pero Enoc poseía una cuarta característica, la que se menciona en Judas 14 y 15. Enoc tenía el testimonio de Jesucristo. Enoc tenía, en otras palabras, el don de la profecía. Lo vimos en el libro de Judas, los versículos 14 y 15, donde dice que Enoc fue séptimo desde Adán y profetizó en cuanto a la maldad del mundo y cómo el mundo iba a ser destruido por causa de esa maldad. Nuevamente dice en Judas 14 y 15 lo siguiente, de estos también profetizó Enoc séptimo desde adán diciendo he aquí vino el señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él noten que no solamente vivía en una vida santa sino a través del don de profecía desenmascaró y amonestó al mundo por causa de su maldad y le advirtió al mundo que cambiaran sus caminos por el poder de Dios o si no, Dios iba a venir en juicio en contra de ellos. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 73, encontramos esta declaración en cuanto al don profético que tenía Enoc. Dice, por medio de santos ángeles. Dios reveló a Enoch su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Es decir Enoch caminó con dios Enoch agradó a Dios Enoc tenía fe en dios Enoc tenía el don de profecía su vida santa desenmascaraba el pecado de la civilización de aquella época y bajo inspiración del espíritu de profecía habló en contra del pecado y llamó al mundo a arrepentirse. En la misma página 75 de Patriarcas y Profetas encontramos esta declaración. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años, Enoch buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante tres siglos caminó con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su caminar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad, fue el primero de los hombres que llegó allí. Ahora, hemos hablado sobre Enoch. Ahora quiero dedicar los minutos que nos quedan para hablar de la generación final que vivirá en este mundo. ¿Saben ustedes que Enoch es un símbolo o una ilustración de aquellos que vivirán en este mundo en los últimos días? Comenzamos nuestro estudio esta noche leyendo algunos versículos de Apocalipsis 12 y 14. Nos dimos cuenta en Apocalipsis 12, 17, que el dragón se airó contra el remanente de la simiente de la mujer porque guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús, que es el don de profecía, dos de las características que tenía Enoc. Y en el capítulo 14 y el versículo 12 nos dimos cuenta que la generación final que vivirá en este mundo va a tener la fe no cualquier clase de fe sino la fe que tenía jesús en mateo 24 37 al 39 tenemos nosotros una indicación clara de que lo que existió antes del diluvio va a suceder de nuevo al final de la historia dice allí en mateo 24 37 al 39 más como los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten que aquí se hace un paralelo. Nuestro Señor Jesucristo lo hace, entre el mundo antes del diluvio y el mundo que va a existir antes de la segunda venida de Jesús. Al igual que el mundo era inicuo allá, va a ser inicuo al final de la historia. Al igual que Dios salvó a un grupo de la destrucción, salvará al final de la historia también a un grupo de la destrucción. Pero ahora quiero que noten que al final de la historia habrá dos diferentes clases de justos. Una sola clase de impíos, pero dos diferentes clases de justos. ¿Ustedes recuerdan las dos clases de justos que vimos en Génesis, el capítulo 5? Estaban los justos que murieron antes del diluvio, y está Enoch, quien fue trasladado al cielo de entre los vivos. ¿Saben ustedes que al final de la historia van a existir los mismos dos grupos? Nota lo que dice Mateo 16 y el versículo 27 y 28. Aquí Jesús le dice algo muy raro a sus discípulos. Dice allí, porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir Jesús dice yo voy a venir en gloria con todos mis ángeles o con todos sus ángeles y luego dice Jesús a sus discípulos de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino una declaración extraña porque todos los discípulos que estaban allí murieron antes de que Jesús viniera, porque Jesús no ha venido todavía. ¿Qué quiso entonces decir Jesús cuando declaró que había algunos allí entre los discípulos que no iban a morir hasta que lo vieran a Él viniendo en el reino de su gloria con sus ángeles? La respuesta la encontramos en el capítulo 17, el siguiente capítulo. Encontramos que Jesús subió a la cima de la montaña con tres de sus discípulos, con Pedro, Andrés y Juan. Esos son los algunos que iban a venir a Jesús viniendo en su reino glorioso, pero no iban a ver a Jesús viniendo en el reino glorioso en la segunda venida, sino que iban a presenciar cómo iba a ser, y Dios lo iba a mostrar, en el monte de la transfiguración. Dice en Mateo 17 y el versículo 1 lo siguiente. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En realidad lo que quiso decir Jesús es que había algunos de sus discípulos que resultaron ser Pedro, Andrés y Juan, que iban a venir a Jesús en la manera en que vendría cuando regrese por segunda vez. Es decir, en el monte de la transfiguración, Jesús fue cambiado a la forma en que se verá cuando venga en su venida en poder y gloria. Y Pedro, Andrés y Juan lo presenciaron. Ahora es importante notar que nos dice el texto que hablaron con Jesús Moisés y Elías. Muy significativo. Tres personas claves en el monte de la transfiguración. Jesús, Moisés y Elías. ¿Por qué razón es que se aparecieron estos personajes? Bueno, les voy a resumir porque no tenemos tiempo de estudiarlo todo. Pero saben ustedes que cuando Moisés murió, según nos dice en Deuteronomio 34, 5 y 6, hubo dos cosas muy raras en cuanto a él. En primer lugar dice la Biblia que Dios lo enterró. Es la única persona en la Biblia que Dios haya enterrado. Y en segundo lugar dice que nadie sabía a dónde estaba su sepulcro hasta ese día. Eso es raro también porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Y luego encontramos aquí en Mateo 17. Que Moisés está en el monte de la transfiguración. ¿Cómo es que llegó Moisés al monte de la transfiguración si murió antes de entrar a la tierra prometida? Nadie sabía dónde estaba su sepulcro. Dios lo enterró. La respuesta es que según la Biblia, Moisés resucitó de los muertos. En Judas 9 nos dice que vino el arcángel Miguel a lidiar con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Es decir, Miguel había venido para llamar a Moisés del sepulcro para entonces llevarse a Moisés al cielo y por eso es que Moisés descendió del cielo en el monte de la transfiguración. Es decir, Moisés representa aquellos que mueren y resucitan y luego son trasladados. Pero luego tenemos el caso de Elías. Elías, según nos dice la Biblia, fue transportado al cielo en un carruaje de fuego sin experimentar la muerte. Elías, en otras palabras, representa aquellos que serán trasladados al cielo de entre los vivos, es decir, no van a morir antes de que Jesús venga. Y claro, el que va a resucitar a los que murieron en Cristo y el que va a transformar a los que están vivos cuando Jesús venga es Jesús mismo. Leámoslo en los escritos del apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 16 al 18. Dice allí el apóstol Pablo, hablando de la segunda venida de Jesús, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los representados por Moisés, quien murió y resucitó. Luego sigue diciendo, luego nosotros, los que vivimos, esos son representados por Enoch, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que tenemos la misma representación al final que hubo en los días de Enoch. Tenemos dos grupos de justos: los que van a morir y resucitar para encontrarse con Jesús en las nubes, y aquellos que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos como Enoch. Ahora no podría concluir este tema sin recalcar y enfatizar que el Nuevo Testamento nos indica repetidas veces que los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga van a tener un carácter muy especial, van a ser como Enoch, van a guardar los mandamientos de Dios. Su único interés en la vida va a ser agradar a Dios. Van a tener también el don de la profecía para desenmascarar el mal en el mundo y llamar a los impíos al arrepentimiento. Van a tener la fe de Jesús, una fe inquebrantable, aunque sus cuerpos van a estar en la tierra, sus mentes van a estar con Jesús en la patria celestial y no van a soportar la idea de vivir un solo día más aquí en este planeta. Vez tras vez, el Nuevo Testamento enfatiza... Que se necesita una preparación especial, como la que tuvo enoc para estar vivo cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Permítame mencionarles algunos de esos versículos. San Mateo 5 y el versículo 8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón o los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Nota lo que dice el libro de los Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos el capítulo 12 y el versículo 14, hablando de los que van a vivir en este planeta en los últimos días, los que van a ver al Señor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir el pueblo de dios va a desarrollar como enoc la santidad sin la cual nadie verá al señor cuando venga. noten efesios el capítulo cinco vez tras vez encontramos esta idea de que la iglesia final la que va a pasar por la tribulación los que van a estar vivos van a tener un carácter limpio especial van a guardar la ley de dios van a agradar a Dios van a predicar al mundo el arrepentimiento de las obras impías y van a tener una fe inquebrantable como la que tuvo Enoc y van a ser trasladados de entre los vivos. Dice en Efesios 5 y el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora fíjense por qué se entregó Jesús. Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjese la característica que se da de este grupo. En Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 5 dice en cuanto a este grupo, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a necesitar estar muy cerca de Dios para pasar victoriosamente por la tribulación final. Vamos a necesitar el carácter que tuvo Enoch. Quiero leer para terminar un pasaje de, del otro libro texto, Patriarcas y Profetas. Dice lo siguiente en la página 77, el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón. Y las enseñanzas de una filosofía engañosa, el hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero, así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación y ejemplo, santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por un diluvio, así también los justos vivirán vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Oh, mis queridos amigos, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a desarrollar ese carácter semejante al de Enoch para que cuando pasemos por la prueba final podamos salir victoriosos en Jesús.